7 con 27 minutos y es el momento para la actualidad deportiva aquí en la revista Buenos Días. Ya se encuentra con nosotros el buen amigo Daniel Gotay. Muy buenos días para ti, Pablo. Un gusto compartir. De seguro hoy es noticia que seguro todos los fanáticos están al tanto, el clásico entre el Barça y el Real Madrid. Así mismo es, partido que tendrá lugar a las 3 de la tarde. También informaciones de las grandes ligas de béisbol estadounidense y por supuesto de nuestro pasatiempo nacional. Buenas noticias para Cuba, sumó su segunda victoria, estaremos ampliando esto en solo minutos, y también informaciones del Mundial Juvenil de Boxeo. Bueno, te comentaré que nuestro director de postproducción, Roberto, le va al equipo del Madrid. Bueno, un partido que por supuesto que acapara a muchísimos titulares en Cuba y fuera de Cuba también. Bueno, estas y otras informaciones aquí en Buenos Días. Adelante. Vamos a comenzar con informaciones de nuestro pasatiempo nacional, y es que el equipo cubano de béisbol pues se alista para participar en el torneo Premier 12, y en la jornada de hoy pues sumó su segunda victoria en choques de preparación. Tenemos la información que nos brinda el sitio oficial del Inter, hit.cu. Aquí la estamos viendo en nuestros monitores. Segunda victoria de Cuba, camino al Premier 12. Vemos aquí la información, si nos ayudan por favor con esta noticia. Cuadrangular de Erisbel Arruebarruena selló hoy el marcador de 2-1, con que Cuba derrotó a LG Twins en partido de la Liga de Otoño Ulsan KBO 2024, incluido en su preparación para el torneo Premier 12 de béisbol. Colocado esta vez como designado, Arruebarruena despachó larga conexión por el jardín izquierdo en el cierre del octavo episodio. La selección pues de nuestro país, ahora con 2 éxitos y 1 descalabro, pues marcó una vez más en el quinto episodio, o sea, había marcado una en el quinto episodio, cuando el torpedero Cristian Rodríguez pegó doble ante el abridor Jin Won Jong, y el jardinero central Joelquis Guiver lo propulsó con sencillo contra Leju Chan, quien vino al rescate de este. La selección subtitular del 2023 en el circuito profesional surcoreano celebró el empate frente a Michael Taylor. En definitiva, pues Cuba sumó en esta jornada su segunda victoria en 3 presentaciones en choques de preparación de cara al torneo Premier 12, el cual está próximo a comenzar ya en el mes de noviembre. Al término de este encuentro, pues el colega de Hit, Roberto Ramírez, conversó con uno de los protagonistas de la victoria, Erisbel Arruebarruena, y el entrenador de pitcheo cubano, Pedro Luis Lasso. Veamos. Desde tu experiencia, ¿cómo ves la dinámica del grupo, la manera en que los muchachos han ido respondiendo sobre todo a las exigencias ya de esta etapa? No, la dinámica del grupo está súper bien, ¿no? Excelente. Después de un clásico mundial que quedamos en cuarto lugar, creo que la base del equipo es la que estaba en el clásico. Venimos haciendo una buena preparación, ya sea fuera y dentro del terreno, con la dirección del equipo que está súper bien con nosotros. Y nada, o sea, el equipo está viendo que estamos entrando, aparte de las adversidades con el horario y las cosas, el equipo, que estamos dando lo mejor de nosotros para llegar en últimas condiciones en la competencia. ¿En lo personal cómo te sientes? O sea, en lo personal me siento bien, como te digo, no estoy al 100%, pero creo que puedo hacer el trabajo y lo estoy haciendo hasta ahora. Entonces, todo está en la mente y creo que estoy preparado físicamente para poder asumir mi rol. Creo que un buen partido, creo que cada vez que uno gana un partido, sea el contrario que sea, bueno para el equipo. El picheo se comportó bien, o sea, hicimos lo que teníamos planificado. El abridor que pichara de 3 a 45 lanzamientos, los otros venían entre 30 y 35 lanzamientos, y Fran Luis que era que iba a cerrar, y creo que nos salió bien la cosa, nos salió muy bien. ¿De manera general satisfecho con la forma en que se ha ido trabajando? Yo creo que sí, yo creo que estoy muy satisfecho. Hemos hablado mucho con los muchachos, yo sé que son muchachos jóvenes, pero le hemos hablado mucho y le hemos dado mucha confianza. O sea, siempre le decimos que esté listo todo el mundo, que todo el mundo, nadie sabe quién es el que va a hacer el pitch que nos va a la victoria, así que todo el mundo se está preparando bien, y bueno, ahí está saliendo la cosa. Seguimos con notas de béisbol. El equipo cubano categoría sub 12 años discutirá hoy desde las 10:30 de la mañana la medalla de bronce ante Panamá en el premundial de la categoría. En la jornada precedente, los cubanos se dieron 6-0 frente a Estados Unidos. Al término del encuentro de ayer, el enviado especial de la prensa cubana, Dairon Pérez Urbano, obtuvo declaraciones del director del conjunto, Vladimir Vargas, y uno de sus discípulos. Primero decir que los muchachos salieron muy motivados, salieron a darlo todo. Tuvieron un pitcher dominante con buena velocidad, entre 80 y 83 millas que estaban lanzando, y con un buen rompiente que hizo un buen contrato. Los muchachos seguir para adelante, que pasar esta página y preparando para juego de medalla para mañana, para buscar esa medalla que no hace falta. ¿Qué puede pasar entonces en ese choque por el tercer lugar? ¿Cómo está el ánimo del equipo?
No, el ánimo del equipo está muy bien y lo que hace falta es tenerlo en voz alta para poder llevar para Cuba una medalla de bronce. Pero el principal objetivo se cumplió, que era clasificar para el Mundial. Sí. Y Cuba sumó ayer dos triunfos en el Mundial Juvenil de Boxeo con asiento en Budva, Montenegro. Los éxitos correspondieron al matancero Joelvis Leyán Tejera, quien salió airoso en los 63 y medio kilogramos, así como el habanero David Manuel Espinosa de los 67 kilos. El único fracaso fue a la cuenta del santiaguero Jorge Luis Mayeta, quien cayó en la división de los 80 kilogramos. Tras los resultados de ayer, Cuba suma 4 victorias y 2 derrotas. Hoy subirán al encerado el capitán de nuestra escuadra, Johander Fuentes, en los 57, y Javier Alexander Rawlings, que hará su segunda presentación en los 86 kilogramos. Y hoy, 26 de octubre, está de cumpleaños una de las instalaciones más importantes en la historia del deporte en Cuba. En esta jornada recordamos el aniversario 78 de la inauguración del gran Estadio del Cerro, hoy latinoamericano. Pavel Otero con los detalles. El 26 de octubre de 1946 abrió sus puertas por primera vez el entonces Estadio del Cerro con el juego Almendares Cienfuegos correspondiente a la Liga Profesional Cubana. Así comenzó la extensa historia de esta instalación que sustituyó para siempre al antiguo Estadio La Tropical como la principal plaza del béisbol en Cuba. Este majestuoso templo se construyó en un terreno semipantanoso que antiguamente fue un inmenso jardín. Todos los cubanos conocemos que el latino se hizo para jugar pelota, pero hay sucesos ajenos al béisbol que también tuvieron como escenario a este recinto. En 1949, el afamado boxeador profesional Joe Luis efectuó una pelea de exhibición contra el púgil cubano Omelio Agramonte. En los años 40 del siglo pasado, se disputaron varios encuentros de la Liga Española de Fútbol y aquí jugó incluso el Real Madrid. También se realizó una corrida de toros con expertos mexicanos, un concierto del cantautor cubano Silvio Rodríguez, la clausura del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en 1978 y a principios de la Revolución se despidió aquí el Congreso Latinoamericano de Estudiantes, donde Fidel propuso que en homenaje a este evento se le cambiara el nombre a la instalación y dejara de ser el Estadio del Cerro para convertirse en el Estadio Latinoamericano. El latino, como cariñosamente le decimos todos los cubanos, perdura como templo viviente de una gran historia. Pavel Otero, Canal Cubano de Noticias. Y proseguimos ahora con informaciones de las grandes ligas de béisbol estadounidense. Gran slam de Freddie Freeman en el décimo inning ante Néstor Cortés le dio la victoria a Los Ángeles Dodgers en el primer partido de la Serie Mundial. Los Dodgers rompieron el abrazo a cero en la baja de la quinta, luego de un elevado impulsor de Will Smith, pero en el siguiente inning, Giancarlo Stanton la sacó del parque con Juan Soto en circulación, y de esta forma los Yankees le dieron la vuelta al partido rápidamente. En la octava, los Dodgers igualaron por batazo de sacrificio de Mookie Betts. Los Yankees recuperaron la ventaja en la alta de la décima, tras un sencillo de Anthony Volpe, pero Freddie Freeman conectó un cuadrangular con las bases llenas y dos outs en el pizarrón para poner el 6-3 definitivo. Hoy ambos equipos volverán a medirse desde las 8 y 8 minutos de la noche. Y cierro con notas del más universal de los deportes. Este sábado se disputará el clásico del fútbol español entre Real Madrid y Barcelona desde las 3 de la tarde hora de Cuba. Disfrutemos de una previa de este importante encuentro. Real Madrid y Barcelona se enfrentan este sábado en el Clásico de España, en donde estará en disputa el liderato de la Liga, por lo que la expectación es mayúscula, situación que se refleja en el precio de las entradas. El boletaje prácticamente voló en todos los medios donde se podían obtener por medio del club. Barcelona lidera la Liga con 27 puntos, mientras que el Real Madrid lo escolta con 24 unidades. Por lo que un resultado a favor de los culés los pondría en camino hacia el título. Al tiempo que si los merengues le ofrecen un triunfo a su afición, empatarían el liderato y la liga se pondría al rojo vivo. Y con esta información estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenos días.